Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y hoy contamos con la presencia del historiador y economista e investigador de la Dirección de Estudios Históricos, Saúl Escobar. Me es grato dirigirme a ti, Saúl, y vamos a tratar de un tema muy particular, de los problemas que se enfrenta un historiador ante la historia contemporánea. ¿En qué momento deja de ser puramente presente y puede ser tema de historia? ¿A dónde dejas de ser sociólogo para ser historiador? ¿A dónde dejas de ser un analista político para realmente ser un historiador? Bienvenido a este programa, Saúl. Muchas gracias, Salvador. Eres muy amable y qué bueno que estamos platicando de este tema. Tú también eres un experto en el tema, tú has pensado mucho sobre estos problemas, así que yo espero que esta plática sea muy interesante para todos los que nos escuchan, o por lo menos para nosotros dos. Ah, no, para nosotros seguro. Yo voy a empezar con una provocación, Saúl. Hacia 1938, en las fechas en que Lázaro Cárdenas imagina al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alfonso Reyes escribe un texto que se llama El pasado inmediato. Y dice que no hay nada más impopular que el pasado inmediato. No hay nada más impopular que la historia reciente. Él en ese texto hablaba del neologismo, que es el porfiriato, la palabra porfiriato. Es decir, para 1938 porfiriato era una palabra recién acuñada. Para nosotros ya se convirtió en un lugar común, incluso ya perdió el peso digamos negativo que tenía, y ya todo el mundo habla de porfiriato. Dejó de ser historia reciente. Tú te dedicas al siglo XX mexicano. Me acuerdo haber leído cosas tuyas que van desde el periodo de Calles, con la fundación del Banco de México y los problemas de economía de los años 20, hasta cosas muy recientes de los años 70 y 80. Vamos a empezar por tu idea de la historia. ¿Cómo entenderías la historia contemporánea y si es historia reciente? Sí, bueno, hay que recordar en principio que la historia es, en primer lugar, un relato para vencer al olvido, una forma de recordar para que no se pierda la memoria, y también la historia es una manera de decir esto pasó, esto no pasó, fueron sutanos, fueron menganos, para que la gente sepa quiénes fueron responsables de qué, cuándo pasó, a qué horas pasó, y persiste en la memoria para que, bueno, haya un testimonio o una manera de recordar, pues, diversos hechos, ¿no? Entonces, cuando se trata de historia contemporánea, resulta que la disputa por la memoria, la disputa por quiénes fueron y por qué fueron, es muy fuerte, porque es un tema que tiene que ver, pues, con la política, que tiene que ver con la disputa por el presente, que tiene que ver con quién está en el poder y quién no está en el poder y por qué, que tiene que ver por qué sucedió en algún lugar, que hubo víctimas, quiénes fueron los victimarios y por qué. Entonces la historia contemporánea está llena de conflictos y de una disputa por la memoria, por el relato, por la verdad. Y esta disputa por la verdad, pues, entre más cerca de nuestro entorno, tanto cronológicamente como en nuestra vida diaria, pues es esta disputa por la verdad es más acuciosa, más dura, más,
más fuerte, ¿no? Entonces, el problema de la historia contemporánea, que estamos hablando de cosas que hay muchas interpretaciones y hay gente que es responsable y todavía vive, que participó en esos acontecimientos, y por lo tanto, pues eso hace que las cosas sean más difíciles de discutir. También son más atractivas. Podríamos decir que la prensa es una crónica diaria de la historia, pero también es muy dudosa la interpretación que se puede hacer de esos hechos, porque cada quien tiene un enfoque, tiene una manera de ver las cosas, y hay que decirlo, también tiene intereses. Entonces, en función de esos intereses, enfoca la historia reciente, y esos intereses son muy claros a veces, ¿no? De tal manera que eso hace que la historia contemporánea, por todo esto, sea muy conflictiva y sea una disputa permanente, ¿no?, por la verdad. Pero si se lo cuentas a un historiador más historicista, te podría decir, bueno, lo que tú me estás diciendo es que manejas una narración básicamente sociologizante. Eso no es historia. Es más bien análisis político o sociología, porque efectivamente lo que pesa ahí es el interés, las pasiones vivas. Y un poco lo que platicábamos hace un momento, aquella definición de que el presente y el pasado no son básicamente un asunto cronológico. Lo que hace diferente al presente del pasado es que el presente tiene vivos todavía elementos de conflicto. Claro. Y en el pasado ya no. En el caso tuyo, ¿cómo resuelves el problema para que efectivamente tengas la limpieza de ser, hablo limpieza, digo, entre comillas, por supuesto, de ser un historiador académico y no un sociólogo? Aunque tus análisis políticos los conocemos y también son absolutamente claros y reales, pero sí hay una diferencia entre tu trabajo como historiador y tu trabajo como economista y analista político. Sí, claro. Yo diría que un primer asunto muy importante es el problema de las fuentes. O sea, hay que tratar como historiador que todo lo que digas esté soportado en fuentes, estadísticas, documentales, todas las clases de fuentes que maneja un historiador, y que esas fuentes sean revisadas críticamente. Que sepas que esas fuentes son confiables o mínimamente se hicieron, se elaboraron con un mínimo rigor. En el caso del Porfiriato, por ejemplo, pues tenemos un problema con las fuentes en materia económica que se hicieron en el Colegio de México, en una institución muy respetable, pero cuando escribieron la historia contemporánea de México, cuando Cosío Villegas hizo la gran obra e hizo la parte del Porfiriato, pues las fuentes para estudiar la historia económica del Porfiriato se siguen discutiendo. Ya no la interpretación de libros, sino las fuentes que originaron esa interpretación. Y siguen siendo materia de debate y de búsqueda de nuevas cifras y de nuevos datos. Y entonces, la primera cosa es que te bases en fuentes y que estas fuentes sean lo más confiables posibles. La segunda cosa es que tengas un horizonte lo más amplio posible. Sí puede ser el siglo XX, pero que no se quede en lo que nosotros ahora llamamos coyuntura, ¿no? Porque efectivamente el estudio de la coyuntura, lo que algunos historiadores llaman el cortoplacismo, también se puede convertir en un vicio. Es decir, un horizonte de 2-3 años y revisar y tratar de hacer historia de los últimos 2-3 años, ese cortoplacismo a veces se convierte en un vicio muy fuerte. Y yo creo que tienes que tener un horizonte lo más amplio posible, ¿no? Si es necesario y si se requiere, pues por lo menos de un siglo, pero por lo menos de 50 años, para ver cómo evolucionan las cosas y efectivamente salirte de esta discusión sobre si es sociología, sobre si es economía, y tratar de historizar los fenómenos sociales, los fenómenos económicos, los fenómenos políticos, con el horizonte más amplio posible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que el esfuerzo del historiador pues debe ser el de tratar de basarse en hechos comprobables hasta donde se pueda,
y en tratar de encadenarlos hacia atrás lo más que se pueda, ¿no? Y yo creo que eso te puede dar una idea de la historia contemporánea más interesante y también más rica, y también te puede resolver el problema de quedarte solo como un cronista de los últimos días, ¿no? Creo que además hay una presión muy fuerte en el mundo contemporáneo porque todo sea rápido, fugaz, y se olvide rápidamente, o por lo menos nos abrumen, ¿no? Entonces la historia se puede convertir en un tweet, ¿no? Y eso es un peligro que hay que tratar de evitar. Claro, es como la comida rápida, no es comida. Comida chatarra, no es pero comida, es comida. Exactamente. Y también hay historia chatarra. Pero ahorita manejas tú un asunto interesante que tiene que ver con el cortoplacismo. Pero yo siento, yo trabajo mucho menos historia contemporánea que tú. Lo más reciente que yo he trabajado es el periodo de Cárdenas. Pero sí siento que el manejo del tiempo entre un historiador economista como tú y alguien que se dedica a historia de las instituciones o a historia de las leyes, los tiempos son diferentes. Es decir, alguien que se dedica hoy a hacer un análisis de la Constitución del 17, efectivamente puede manejar los tiempos de una manera mucho más laxa que como la manejan ustedes. Si yo reviso tus cuadros del periodo porfiriano y reviso lo que has trabajado del periodo de Cárdenas, las fuentes son las mismas, pero queda absolutamente acotado. Si yo te agarro con las fuentes que usaste del cardenismo más las que estuviste estudiando de los años 70 hasta la Lope, por ejemplo, hasta principios de los 80, pues las fuentes a lo mejor son las mismas, la Constitución es la misma, pero el resultado va a ser totalmente distinto. Porque la pureza de esta fuente, entre más contemporánea, es mejor para ustedes. Bueno, mira, es que también tiene que ver con, digamos, los ritmos de la historia, ¿no? Uh-huh. Tú conoces la obra de Brodel, que es, digamos, sigue siendo ejemplar, y toda esta historia de la larga duración como, digamos, una manera de ver la historia, que es exactamente la contraria del cortoplacismo y de la crónica diaria, ¿no? Y que sigue siendo una fuente de inspiración importantísima. Pero bueno, recuerdas también que para Brodel la política es por sí misma, por su propia naturaleza, cambiante, ¿no? Lo que hoy es una certeza política, mañana, dentro de un año, dentro de 5 años, ya no lo es. La política es, por naturaleza, muy plástica, cambia constantemente. La economía, por el contrario, cambia menos. Los ciclos económicos son un poco más estables que los ciclos de la política. Y como él decía, y la cultura, esa es mucho más de larga duración, ¿no? Las creencias de la gente se sostienen mucho más tiempo que los ciclos económicos y que las vaivenes políticos, ¿no? Entonces también tiene que ver con esta materia con la que estamos tratando. Claro, de lo que se trataría es de una historia también cada vez más integral y más interdisciplinaria, en donde no te fijes solo en un aspecto de la historia, la economía, la ley, la política, sino tratar de encuadrar todos estos hechos en una visión lo más completa posible. Y es otro esfuerzo que hay que hacer: romper los estancos de los especialistas, romper los estancos de las de quienes solo ven una parte de la historia, y tratar de hacerla lo más amplia e integral posible. Es otro reto del historiador contemporáneo, porque si no, efectivamente te quedas pues en una historia que puede tener sentido, pero que deja de explicar muchas cosas, ¿no? Una historia muy unilateral, una historia muy parcial, del siglo, o de la década, o incluso de la centuria. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer también, ¿no? Y eso exige también, bueno, un esfuerzo de saber un poco de todo. Y a veces dicen que, bueno, eres sabes mucho de todo y poco de nada, ¿no? Pero bueno, es un riesgo que hay que tomar. Yo creo que vale más la pena esta visión integral que quedarte en una sola
manera, en un solo enfoque de la historia, ¿no? Sí, una de las cosas que me gustaba del trabajo de ustedes, tuyo y de los compañeros que están en la Dirección de Estudios Históricos sobre historia contemporánea y sus relaciones con otras instituciones que han trabajado la historia contemporánea es esta inclinación que tienen a hacer estudios comparativos, es decir, tratar de revisar dos o tres puntos, ni siquiera extremos, pero dos o tres puntos para poder marcar medias y dar una interpretación efectivamente de largo plazo. Para la historia del siglo XX mexicano, que ya ahora sí podemos decir que es historia, casi 20 años que terminó, ¿cómo verías tú este flujo, tanto de economía como de la vida política, etcétera? ¿En qué caracterizará para la memoria el siglo XX mexicano? Mira, yo creo que ahí también hay dos formas de ver el siglo XX mexicano. Como un siglo muy mexicano, en donde lo que pasó en el siglo XX en México no tiene comparación con otros países. Uh-huh. México es único, excepcional, y solo aquí pasa lo que pasa. O por el contrario, una visión más universal de que México también fue resultado de una historia mundial del siglo XX, ¿no? Esta combinación es importante también porque podemos caer en los dos extremos, ¿no? Y quizás esto se debe a que México, la historia del siglo XX, muchos dicen, empieza con la Revolución Mexicana. Y no hubo otra, efectivamente, otra revolución como la mexicana en América Latina y quizás en el mundo, aunque después hubo otras revoluciones, como la mexicana. Entonces, mucha gente dice es que, bueno, si la Revolución Mexicana marca el siglo XX, entonces no hay otra. Hay una especie de excepcionalidad histórica mexicana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que romper este mito, ¿no? Hay que romper esta idea. Si es cierto que esa revolución solo pasó en México, pero también es cierto que México estuvo siempre abierto al mundo, y que muchos de los acontecimientos mundiales afectaron la historia mexicana más allá de la revolución. Entonces, esta combinación también es muy importante para entender el siglo XX mexicano. Y entonces, ¿qué rescatas de la historia del siglo XX mexicano? Pues las dos cosas. Por un lado, una historia marcada por una revolución que fue un hecho excepcional, y por el otro lado, un país que vivió una historia que también está marcada por los acontecimientos mundiales, y cada vez más México se inserta más en esta comunidad internacional, ¿no? No es un caso solo de México, es la famosa globalización de finales del siglo XX, pero es muy claro en la historia de México que cada vez requieres más una visión mundial, entre más se acerca al final del siglo, pero también no puedes perder de vista que esto sucedió a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, el porfiriato también fue una etapa muy abierta hacia el mundo, aunque claro, en una dimensión completamente distinta, porque el mundo también se había globalizado enormemente, ¿no? Era la época de las grandes potencias de Inglaterra, como el gran imperio mundial, y entonces México fue parte también de esa historia. De tal manera que la memoria del siglo XX pues tiene que ser una memoria universal y una memoria mexicana, y tenemos que construir también esa combinación de una manera pues muy dinámica, pero también muy polémica, ¿no? No, tienes toda la razón. Yo estoy de acuerdo que la Revolución Mexicana le da un rostro a México, y efectivamente la manera como se inserta en el contexto mundial es de un México revolucionario. Es decir, la presencia de Calles, de Cárdenas, de Ávila Camacho, hasta de Echeverría frente al mundo, es la de un México que sale de una revolución. Esto cambia al final del siglo para convertirse en un país más metido en una dinámica global, en donde ya el rostro revolucionario no queda. Creo que hoy los mexicanos no se identifican. Pues no te creas, ¿eh? A ver, vamos a pelear. Yo creo que mucha gente sigue reivindicando la historia de la revolución, se sigue identificando con las figuras emblemáticas de la revolución, Cárdenas, Zapata, y mucha gente la sigue, muchos jóvenes todavía siguen reivindicando esas figuras legendarias, míticas, pero que también tienen un contenido,
¿no? Político, social, ideológico. Y por el otro lado, si tú ves hoy la disputa política, hablan de una historia de 90 años, ¿no? Dicen, es que la historia de México, por la historia política, es la continuidad de los últimos 90 años. Uh-huh. Y bueno, hay entonces todavía la idea de que seguimos bajo el esquema de la Revolución Mexicana, aunque efectivamente muchos opinen lo contrario, pero sigue siendo una materia de disputa, quizás menos que antes, tienes razón, pero sigue siendo materia de disputa la Revolución Mexicana. Sí, a lo mejor no lo dije muy bien, pero sí nos vamos a dar un pequeño agarrón acá. Por lo siguiente, cuando tú y yo éramos estudiantes en los años 70, principios de los 70, la revolución era parte de nuestra manera de ser. Quizá lo que nos hacía diferentes era hacia qué inclinación dentro del esquema de la revolución nos podíamos meter. Pero ahora nuestros hijos finalmente no se sienten hijos de la revolución. Cuando yo hablo con mi hijo, que además se llama Emiliano, él sabe que se llama Emiliano porque yo estudio Emiliano Zapata, pero efectivamente, ¿qué fue lo que hizo Emiliano Zapata? Lo tiene tan lejos que no lo tiene como un dato histórico y no lo tiene como algo que le da a él un perfil. Eso se perdió a finales de los 90. La globalización tiene esa característica que efectivamente nos vuelve una historia universal. Dejamos de ser una historia parroquial y nos convertimos en una historia universal. Bueno, sí, pero tú tienes como contraparte que cualquier movimiento social no puede llamar de dejarse cautivar o reclamar uh-huh. un origen zapatista, ¿no? O de contar entre sus bases ideológicas el zapatismo, por ejemplo, ¿no? Y a veces el cardenismo. Pero cualquier o casi cualquier movimiento social de protesta siempre voltea la vista hacia Zapata, pero Zapata. Es por ahora, el peso simbólico. Sí, no, pero, claro. Pero en realidad no porque sientan que hay una línea genealógica histórica, ¿no? No, pero eso te hace presente todavía los hechos y los acontecimientos y el fenómeno que fue la Revolución Mexicana. Incluso cuando se habla de las instituciones políticas, dicen el fundador de las instituciones políticas fue Calles, ¿no? Como si hubiera una continuidad no rota, no fracturada, desde Calles para acá. O cuando hablas de la economía, dices es que el Banco de México se creó en el callismo, ¿no? Y entonces también tratan de hacer una continuidad, no solo institucional, sino también de la forma en que la economía ha transcurrido en el país. Desde luego, nadie puede decir que se piensa la Revolución Mexicana igual hoy que hace 30, 40 años, pero esto sucede con todas las cosas en sí, la vida. Sí, con todo, efectivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, lo que dices del Banco de México, si algo nos pareciera lejano como efecto de la Revolución, podría ser el Banco de México, y en realidad es absolutamente cercano, es un efecto de la Revolución, del artículo 28, y de la intención de Carranza, antes de ser presidente, de tener un banco único de emisión nacional, porque existían bancos en todos los estados que eran privados, y además emitían su propia billete y moneda, y no todos tenían el mismo soporte, y entonces había muchas desigualdades, y forma con el artículo 28 la posibilidad de que el Estado pueda ser monopolio. Y es en 1925-26 cuando Calles puede amarrar en hacerlo una institución que ha durado hasta hoy. Sí. Pero eso se entiende si estudiamos, digamos, la historia de las leyes. Pero tienes razón, la historia económica nos diría otra cosa. El Banco de México de los años 20 y el de ahora no tiene nada que ver. Sí. Pero mira, tú tienes, por ejemplo, la gran disputa que hubo y que todavía hay sobre el petróleo, ¿no? Ahora que hubo una reforma en esa materia, ¿no? Y la disputa es, ¿qué papel jugó la industria nacionalizada en México durante todos estos años? ¿Fue una historia en donde se prestó solo para la corrupción?
fue una historia en donde el petróleo sirvió de palanca para el desarrollo, fue una historia en que la industria sirvió para beneficio de la mayoría de los mexicanos o solo de unos cuantos, fue una historia en la que se dilapidó la renta petrolera o al contrario se aprovechó la renta petrolera. Y entonces ese balance del pasado pues es muy importante para entender por qué la reforma de hoy y cuál es el futuro de la reforma de hoy. Uh-huh. Es un claro ejemplo de cómo reflexionar sobre el pasado te sirve para seguir discutiendo el presente y ver caminos hacia el futuro. Pero es una historia muy, muy conflictiva y cualquier discusión sobre el petróleo mexicano en estos momentos acabaría a gritos. Sí, claro, porque sigue siendo presente. Claro. Entonces, pero tú no puedes entender la expropiación petrolera sin la Revolución Mexicana. Ah, no, claro, sí, no me queda la menor duda. Más bien mi inquietud está hacia el trabajo que haces tú con lo que empezamos, con Alfonso Reyes diciendo no hay nada más impopular que el pasado inmediato. Entonces, claro, si hablamos de la expropiación petrolera, incluso tenemos un peso simbólico un poco legendario ya. Y si hablamos de los problemas de antier, todavía nos pesan y nos podemos pelear. Y sigue siendo una misma línea genealógica, que eso es pues lo apasionante de la investigación que tú haces, porque yo no estoy seguro que yo pudiera hacer un deslinde como el que tú haces tan claro. Yo me apasiono y meto adjetivos y hago... yo creo que haría un desastre si tuviera que dedicarme a la historia contemporánea como tú lo haces. No, yo creo que lo harías muy bien. Es más, te invito a que trabajemos juntos bueno. Algún tema. Pero no, yo creo que hay que también tomar en cuenta que si te metes al oficio de historiador, te metes también a un debate y a una toma de posición. Yo no creo en los historiadores neutrales, como diría la poesía, ¿no? Yo no creo en los historiadores que no son conscientes de su presente y reflexionan a partir del presente para elegir un enfoque del pasado y una perspectiva de futuro, pero también creo en el rigor y en que no puedes caer en la demagogia de cualquier signo y de cualquier posición en aras de interpretar o de una causa política o de una causa social o de la reivindicación de un movimiento o en aras de acusar a un gobierno o a una persona o a un hecho. Yo creo que esa demagogia también puede ser muy dañina. Sí, claro. Y entonces hay que buscar el rigor, pero... Sí, porque te abarataría como historiador. Sí, yo creo que además la historia, contemporánea o no, tiene que tener otra característica. Tiene que ser una historia relatada de manera atractiva para el lector. Uh-huh. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que si escribimos historia, escribimos para que la gente nos lea. Uh-huh. Para que se crea que nuestra versión de la historia es la buena. Uh-huh. Esa es una trampa que tenemos que hacerle al lector. Porque evidentemente nuestra interpretación de la historia es tan discutible y tan relativa y tan polémica como cualquier otra, pero el arte de escribirlo y de narrarlo y de, para convencer al lector de que nuestra versión es la buena es otra virtud que tiene que tener el historiador. Claro, unos la tenemos menos desarrollada que otros, tú por ejemplo lo haces muy bien, pero tenemos que también ser conscientes que escribimos para el lector, y entre más amplios sean los lectores, mejor. Porque también, de repente, caímos en una historia muy especializada para que nos lea el otro especialista. Sí, tu colega. ¿No? Sí. El otro especialista. Y yo creo que no, yo creo que la historia debe ser un relato y un trabajo que entre más se lea, mejor, y por lo tanto tiene que estar bien, o tratar de estar bien escrita y que sea atractiva. Ahora, claro, ahí entramos a otra discusión, sobre todo en la historia contemporánea, también en la historia de larga duración, que es la relativa y muy débil diferencia o frontera entre la novela, la ficción literaria y la historia. Sí. ¿No? Que es una discusión que a mí me gusta mucho dar, porque yo creo que esa división tan a veces tan frágil o tan borrosa es una cualidad, no un problema, ¿no?
pero que también requiere valorarse y bueno, en ese sentido también ser muy claro. Si tú vas a escribir una novela histórica, todo se vale, ¿no? Pero tienes que decir que es una novela histórica. No puedes esconder la historia como novela. Y si tú vas a escribir historia, tienes que ser un buen narrador, pero también basarte en fuentes y ser lo más riguroso posible y ser lo más objetivo posible y a veces sacrificar la literatura por el rigor. Sí, claro. Ahorita vamos a regresar a eso. Antes quisiera recordar a nuestra audiencia que estamos hablando sobre historia contemporánea y los problemas de ser un historiador de historia contemporánea con Saúl Escobar, investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Saúl, ahorita tocaste un punto que no se nos debe de ir, que es el lector de historia contemporánea. Las tecnologías en comunicación, dices, vamos a escribir. Cuando lo dices a, se lo dices a un viejo como yo, estoy pensando en una revista especializada y estoy pensando a lo mejor en un libro. Y sin embargo, ahora los muchachos leen mucho más en imágenes y en letras en una pantalla que en un libro. ¿A qué se enfrentan ustedes cuando hay que explicar cosas tan, de repente, tan sutilmente peligrosas como la historia contemporánea, cuando tienes que hacerlo con un muchacho que solamente lee a través de una computadora? Bueno, yo creo que eso tiene dos lados del... Te estoy haciendo trampa, por supuesto. Es que hablaste del que hace novela histórica y yo ahorita me estoy metiendo más bien con un periodista. ¿Qué harías? ¿Cómo harías? Mira, yo creo que tiene dos lados el asunto. Por una parte, los historiadores, no solo y mucho menos los mexicanos, pero los historiadores afamados de las grandes universidades norteamericanas y europeas, ahora usan el Twitter, usan el Facebook, usan las redes sociales, usan los medios electrónicos para llegar a un público más amplio. Y entonces, de repente ves un tweet de un historiador que ya te llama la atención para que vayas a leer su trabajo. Yo no sé si lo logran, pero supongo que alguno o algunos caeremos en la trampa, ¿no?, del tweet. Y eso, bueno, facilita que se socialice más el trabajo y que se lea más y que haya más lectores. Tenemos el caso de nuestra revista de estudios históricos que se llama Contemporánea, que es una revista solo digital. Nunca se imprime, solo existe digitalmente. Según me dicen, ojalá sea cierto, nos leen en muchos países del mundo. Por lo menos uno o dos lectores que si fuera una revista impresa nunca nos leería. Nunca. Porque la posibilidad de que llegaran esos lectores muy lejos geográficamente de México, pues es casi imposible, ¿no? O sería muy difícil, muy raro, excepcional. En cambio, como es una revista digital, pues con un teclazo la tienen en sus manos. Pon tú que sea efectivamente un lector en cada país, pero yo creo que eso es un logro. El otro problema es efectivamente que se crea una cultura de la comunicación en donde, por un lado, estamos abrumados de datos. Tenemos tantas revistas que leer, tantos periódicos que leer, tantas crónicas que leer, que ya no sabemos ni por dónde empezar. Sí, es cierto. Mi primer problema al levantarme es qué voy a leer y qué no voy a leer de toda la lista de correos, de cosas que me llegan a la computadora, ¿no? Entonces tengo que ser muy selectivos y a lo mejor en esa selección pues nos equivocamos, pero comparado con lo que nuestra vida intelectual hace 30, 40 años era de escasez y horas de abundancia, ¿no? Estamos completamente superados. Y la tercera es que efectivamente, sobre todo en los jóvenes, tenemos una inclinación a textos muy cortos, a ser muy gráficos, muy de muchas imágenes, de muchos videos, ¿no? Pero bueno, el lenguaje de la historia también tiene que encontrar el lenguaje del video, de la imagen. Yo creo que hay un canal en la televisión que se llama History Channel, ¿no? Yo no sé qué éxito tiene, no lo veo muy seguido, pero he visto otras series, por ejemplo las que hace Paco Ignacio Taibo, que son series sobre historia, que bueno, tienen un lado fascinante que muy atractivo y tienen también a veces, no solo Paco, sino cualquier historia que se cuente visualmente en videos con imágenes, pues es muy simplista, ¿no? Pero el chiste ahí sería despertar la inquietud, ¿no?
despertar, digamos, el gusanito de que el muchacho que vea eso diga, ay, ¿de veras pasó? Ay, ¿de veras eso sucedió? Y se vaya a estudiarlo y a leerlo y a profundizar. Y no solo el muchacho, fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, no de Paco Ignacio, pero de Benito Taibo, que programas de los que él ha hecho sobre historia y gastronomía, etcétera. Bueno, te lo puedo decir, en el pueblo donde yo vivo, en Michoacán, la gente del mercado reconoce a Benito Taibo y les interesa el tipo de cosas que él hace haciendo historia de la gastronomía, básicamente, y me llegan a preguntar, oiga, ¿es verdad lo que dijo Taibo en tal cosa? ¿Y dónde podemos conseguir? Es cierto, gente que nunca ha abierto un libro de historia se ha acercado a esto. Y también tenemos el caso de que historiadores de mucho prestigio se han convertido también en cronistas del presente. Ahí está Lorenzo Meyer o Héctor Aguilar Camín, que tienen una obra histórica respetable, que hay que discutir, para mí más muy discutible, pero bueno, qué bueno, pero que escriben, que leen, digo, que participan en programas radiofónicos narrando el presente inmediato, ¿no? Entonces, tienes esos dos lados, ¿no? ¿Qué sería la obra de estos historiadores si solo se dedicaran a hablar en programas radiofónicos? Pues casi nada. Pero están ahí porque tienen una obra de libros, de investigaciones que los respaldan y que les dan una visión de las cosas que puede ser para algunos muy interesante. Claro, y de alguna manera... Y respetable, ¿no? Respetable, sí. Y de alguna manera, aunque podamos estar en desacuerdo con muchas cosas de lo que dicen, han posicionado al historiador como un ser al que hay que escuchar o al que hay que leer. Estoy pensando, por ejemplo, efectivamente, en Héctor Aguilar, en Krause, en Enrique Florescano. Es decir que, pues bueno, los historiadores podemos estar de acuerdo o no con la manera como piensan las cosas, pero lo que es indudable es que nos han abierto mucho terreno para que nuestros trabajos, que a lo mejor no leeríamos más que el pequeño grupo, sean conocidos por fuera gracias a que ellos han hecho una divulgación de la historia, han hecho de la historia algo que se puede ser entretenido, necesario y accesible. Y yo espero, sobre todo en el caso de algunos de ellos, como Lorenzo Meyer y otros, que además nos den una visión de nuestro presente mucho más rica, mucho más polémica, mucho más abierta hacia el futuro. Como tú decías, en los 70, y a lo mejor por eso soy economista, en los 70s y 80s, el debate lo daban los economistas. Cierto. ¿No? Y los historiadores estuvieron un poco fuera de la jugada, ¿no? Totalmente fuera de la jugada. Y ahora parece que los historiadores han retomado la iniciativa en el debate. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque la economía no sirve para explicar todas las cosas. Y unilateralizar la visión de lo que nos pasa hoy, sea por motivos económicos, sea por motivos estrictamente políticos o partidarios, etcétera, es una manera que ya la gente ya no le dice todo. Las cosas son tan complicadas aparentemente, y sobre todo se nos abre un periodo de tanta incertidumbre sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, que la única respuesta para esa incertidumbre es la historia. No es la economía, no es la sociología. Pueden ayudar, claro, no es la política, sino fundamentalmente la historia, porque la historia te permite convertir esa incertidumbre en una reflexión que te abre las puertas para pensar mejor el presente y abrir más opciones hacia el futuro, ¿no? Estamos muy mal, podría decirse, pero para construir el presente y abrir puertas hacia el futuro hay que reflexionar sobre la historia. Sí, claro. Y eso creo que es muy interesante. Tú al principio decías que una de las características de la historia contemporánea era que te permitía no olvidar. Es decir, seguir nutriendo la memoria de los acontecimientos que no deben irse por el río del olvido. Recuerdo una frase de Leonardo Sciascia que decía que los acontecimientos tienen responsables y esos responsables tienen nombres y apellidos. Y eso nos puede llevar a un terreno muy pantanoso, que es el del juicio político, sí, pero también nos puede llevar a una veta muy rica, que es el de la biografía. Tú no hace mucho estuviste pues buscando y haciendo, picando piedra
en la biografía de Lázaro Cárdenas, etcétera, para entender perfectamente estas décadas. Platícanos qué cosas has encontrado en esta mina, en esta beta de la biografía, a diferencia de la del análisis político, si es que es posible hacerlo. Bueno, mira, más bien me metí a discutir el libro de Cuauhtémoc Cárdenas sobre Lázaro Cárdenas con el propio Cuauhtémoc. Y hay algunos acontecimientos en la vida de Lázaro Cárdenas, acontecimientos políticos que son muy polémicos. Por ejemplo, la sucesión presidencial en 1940, ¿no? ¿Por qué Mújica no fue el candidato? La sucesión presidencial después, cuando Almazán fue candidato y supuestamente era el candidato de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas dice, no, yo no tengo que ver con eso. Es mi amigo, yo simpatizo con él. Ajá. La de Enríquez, perdón. Sí, la de Enríquez. Enríquez Guzmán. Almazán fue otro episodio, otro episodio complicado. Pero sí, la de Enríquez Guzmán. Y entonces yo le pregunté a Cuauhtémoc, le dije, bueno, ahí en el seno hogareño, ¿qué dijo Lázaro sobre estos asuntos, ¿no? Y Cuauhtémoc dijo, bueno, pues está en lo que está en el libro, no dijo más. Yo creo que sí dijo más, pero Cuauhtémoc quiere cuidar esa parte de la memoria de su padre, porque es muy polémica y es muy complicada, ¿no? Son hechos muy, muy, muy discutibles. Yo creo que estos hechos se seguirán discutiendo más allá del libro de Cuauhtémoc y más allá de otras biografías que han surgido de Lázaro Cárdenas, y surgirán nuevos libros y seguirán siendo hechos muy polémicos, ¿no? Pero fíjate, yo también leí ese libro y aunque tengo también la impresión de que fue muy cuidadoso en ciertos puntos, me da la impresión que él se quiso alejar de la apología y sí, se quiso regresar a Cárdenas, a la proporción humana, y maneja asuntos como, por ejemplo, el voto de la mujer. Y te deja entrever que el biógrafo Cárdenas trataba de entender el momento histórico y no el hijo de Cárdenas tratar de justificar al papá. Sí. Entonces ahí sí creo que fue una parte que manejó de una manera muy inteligente y de una manera muy limpia, por decirlo, porque las fuentes tampoco daban más, independientemente de que huyera él en casa o no, pues su fuente eran los apuntes. Su fuente eran sus notas, su fuente eran los periódicos. Su fuente y también fueron algunos archivos. Sí, seguramente, claro. Por ejemplo, el archivo Calles se metió a revisar. Mucho. ¿Mm? Bueno, tan se mete a revisar eso, que la imagen que nos queda de la relación con el general Calles, entre el general Cárdenas y el general Calles, cambia totalmente. Hace apenas unos 15 o 20 años teníamos esta idea de los polos opuestos y de repente un choque de gigantes, y resulta que no. Hay bastante camaradería, hay bastante cosas en común, en donde es la razón de Estado, en el sentido maquiavélico de la palabra, la que obliga a Cárdenas a actuar contra Calles. Bueno, pero también hay una razón ideológica, ¿no? Cárdenas decide emprender un proyecto de país distinto al de Calles. Y yo creo que eso es una virtud también del libro de Cuauhtémoc, entender que Cárdenas fue guiado por una razón, digamos, muy elaborada, por alguien que tú creerías que, como no fue a una universidad, como sí, fue un militar, como etcétera, no hubiera tenido la capacidad de elaborar. La claridad, y sin embargo, exactamente, tuvo claridad de lo que estaba haciendo. Supo qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, y se aventó, ¿no? Así se arriesgó a hacerlo. Eso me parece que es muy importante rescatar del libro de Cuauhtémoc, porque efectivamente es una combinación entre algunas memorias personales y un trabajo de archivo, de investigación, de fuentes, y eso lo hace un libro muy atractivo, esa combinación entre recuerdos personales y la objetividad que trata de guardar como historiador, aunque él no se diga historiador, de su propio padre, claro, ¿no? Pero nos mete otra vez al terreno de la biografía. En este sentido, fíjate que lo que me estás diciendo de la diferencia entre Calles y Cárdenas, yo no lo noté así. A mí, al revés, lo que me daba la impresión era que para poder seguir
el México planteado por la revolución, que era el que había defendido Calles, sobre todo en las crisis diplomáticas del 27 al 29, aunque él ya no era presidente, pero el enfrentamiento con las compañías petroleras, etcétera, tenía que hacerse sin Calles. O sea que la coyuntura política lo obligó a que, para que pudiera continuar el proyecto, tenías que deshacerte del iniciador. Y no porque tuviese una línea diferente. Qué interesante, tenemos dos lecturas del mismo libro diferentes. Eso lo hace rico. Y creo que eso, además, lo que nos está pasando ahorita, le pasa a todos los lectores de historia. Ojalá. Ojalá les despierte todas estas inquietudes. Pero pienso no solo en ese libro. Pienso, por ejemplo, en libros de los que acaba de sacar Enrique Florescano. Hay unos muy interesantes. Y busca tener autores que son totalmente disímiles. De hecho, me gusta que llama a historiadores que no son como él. Esa parte me gusta del trabajo que él hace. No sé si te has acercado un poco. Sí, bueno, este. yo también le comenté con Enrique su libro La función social de la historia, okay, sí, que es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en los breviarios, y me pareció muy interesante esta discusión que hace con muchos historiadores sobre el sentido de la historia y su función social. Y creo que eso puede ser un libro que puede ser muy accesible a muchos lectores, que no es tan complicado de leer y le puede dar mucha, por lo menos, bibliografía, sí, sí, a los muchachos o a los grandes o a todo mundo que quiera, de muchas formas de pensar la historia. Sí. Entonces creo que es un libro que puede ser muy útil y muy polémico sobre el tema del historiador y la historia. Sí, y a mí me hacía recordar una frase de Carr, que escribe en 1962 o 64, que decía, bueno, la historia fluye, las sociedades fluyen, pero el historiador fluye también con la sociedad y con la historia. Entonces somos gente que está viva y que cambiamos nuestra manera de pensar, y la idea de que un historiador ya grande como Florescano esté llamando a gente de primero 10, 15 años más joven que él, pero también a gente mucho más joven que él, abre una perspectiva para los lectores realmente muy rica y muy interesante. Y no necesariamente es para historia reciente, pero sí para historia contemporánea, como hace un ratito nos hacías ver que había dicho Croce, toda historia es finalmente historia contemporánea. Y sí, no importa que estés viendo los flujos económicos del siglo XVII, son importantes hoy porque te hacen entender cómo hay ciclos de sequías y hay ciclos de... Y entonces tampoco te dejas apantallar por todos estos sabios nuevos que te hablan con cifras de que se mueren 25,000 personas diarias de cáncer y al día siguiente se mueren 25,000 y acaban sumando más de los que nacen. O sea, seríamos una especie en extinción si les hiciéramos caso. Hay que acercarnos a la historia y menos a los periodistas. Se le hace. Pues sí, claro. Y yo creo que también hay que tratar de hacer todo lo posible por que haya historiadores jóvenes, como tú dices, que haya una nueva generación, porque ellos necesariamente van a criticarnos a nosotros y nos van a hacer pedazos. No, seguro. Y qué bueno, porque ese debe ser la función de la juventud, ¿verdad? Decir que todo lo que hicimos los viejos está mal. Porque nosotros lo hicimos cuando éramos jóvenes. Dijimos, no, eso que hicieron no sirve. Nosotros vamos a decir la neta del planeta. Sí, claro. ¿No? Y bueno, esa es la dialéctica de las generaciones. Y yo creo que necesitamos alimentarla y no preocuparnos porque lo hagan. Y ojalá lo hagan con mucho rigor, con mucha creatividad, con mucho ingenio, con mucha capacidad. Yo creo que hay también mejores universidades, sí, más, como decíamos, más disposición, más capacidad para leer cosas que antes era muy difícil leer, eran muy difícil de acceso. Y yo creo que esto debe servir para estimular cada vez más la investigación y lograr nuevos enfoques y nuevas ideas, ¿no? Y el diálogo, lo que nos decías de tu revista, o sea, puedes ya comunicarte con alguien que te está leyendo el otro lado del mundo.
cuando si lo hacíamos a la antigüita, pues no, no era posible. Nos costaba mucho trabajo. Mucho trabajo. Y teníamos que esperar meses para que llegara la X revista a la biblioteca. Sí, y cuando llegaba ya se había perdido toda lo caliente de la discusión. Entonces hacías foros, etcétera. Ahora todo puede ser muy rápido. Sí. En tiempo real, como dicen. Y eso pues tiene sus pros y sus contras. Sí. Sus pros, que te permiten un diálogo mucho más abierto. Sus contras, que a lo mejor es demasiado apresurado. Porque, y esa es la parte con la que vamos a lo mejor ya casi a redondear, es para la historia contemporánea no se requiere el dejar este patos del tiempo. Si no, ¿no crees que se requiere dejar descansar un poco las cosas para que se enfríen y empieces a pensarlas con mucho más calma? Sí, hay siempre el riesgo de llevarte por la coyuntura, ¿no? Dejarte llevar por la coyuntura y hacer juicios demasiado sumarios sobre el presente y perder la perspectiva histórica. Incluso hay un público un poco ávido de que le digas que estamos peor que nunca, ¿no? Que le digas que esto es un horror. Precisamente porque vivimos una etapa, y eso creo que sí es cierto, de mucha incertidumbre. Entonces, en momentos de incertidumbre, la gente está ávida de respuestas, pero también puede ser muy atractiva las visiones un poco apocalípticas, ¿no? Porque las visiones que te dicen que todo está bien y que no te preocupes dejan de ser atractivas. Hay demasiados escándalos políticos, hay demasiados problemas, hay demasiadas inquietudes, hay muchas cosas que la gente ve mal, y esto se puede convertir en una falta de esperanza, pero también en un motivo de reflexión para abrir nuevos caminos hacia el futuro. Y en ese sentido, el historiador sí corre, el historiador o el comentarista o el sociólogo o cualquier intelectual corre el riesgo de o exagerar y en ese sentido un poco explotar el morbo de la gente, ¿no? Cerrando posibilidades de abrir caminos hacia el futuro, o corre el riesgo también de ser demasiado simplista, ¿no? Entonces creo que tenemos humildemente la influencia que podemos tener, poca, regular, pues también ser muy equilibrados, ¿no? Sí denunciar, sí decir esto está mal, pero también, insisto, poner una perspectiva histórica que nos permita entender que puede estar muy mal, pero que tenemos que reflexionar sobre la historia para pensar en salidas, en caminos, en vías para construir un futuro pues mejor, que es finalmente lo que todos queremos, ¿no? Sí, y bueno, complejizar el presente a partir de esa reflexión histórica, ¿no? Y relativizarlo. Yo recuerdo una frase de Borges en donde decía, a mi abuelo le tocó vivir, como a todos, tiempos duros. O sea, todo mundo en realidad vive tiempos duros. Hoy pensamos en nuestra realidad frente a los Estados Unidos, por ejemplo. Pero cuando yo veo cómo enfrentó Calles y cómo enfrentó Cárdenas hace tres cuartos de siglo y hasta un poco más, cómo enfrentaron a esta política, ahí sí, todavía imperialista, por parte, por ejemplo, intervencionista e imperialista, y además muy desconsiderada. Yo estoy recordando el diálogo con los ingleses, tanto para el gobierno de Calles como el de Cárdenas, que era verdaderamente majadero. ¿Y cómo llevaron con limpieza, con inteligencia, con frialdad, y se salieron con la suya? Gracias a una cosa: cumpliendo la ley. Y entonces llegamos a otro de los asuntos que tiene que ver el historiador, que es darle una calidad a la gente. Primero, a los hechos de hoy. ¿Cómo vamos a salir? Bueno, como salieron aquellos, cumpliendo con la ley. Y la segunda, ¿para qué es importante saber toda esta historia? Desde mi particular punto de vista, ¿para qué quiero saber de Calles o de Cárdenas? Pero sobre todo de Cárdenas, porque Cárdenas fue un hombre justo. Y eso nos sirve de ejemplo, porque eso es lo que movió su vida.
Se puede equivocar, por supuesto, se equivocó miles de veces. Pero era un hombre que tenía una línea y pensaba que lo justo era lo que era mejor para todos. Y entonces eso te permite relativizar los problemas de hoy. Porque dices, claro, pues si ellos pudieron, teniendo menos elementos, ¿por qué no vamos a poder nosotros sacarlo? Sí, yo creo que la idea es, insisto, promover la reflexión sobre el presente, el pasado y por lo tanto el futuro. La historia siempre tiene esta conexión, ¿no? Nunca es una historia de salvar la memoria o de recuperar la memoria o de luchar contra el olvido simplemente porque sí, sino que se hace todo esto, esta lucha contra el olvido, para darle un sentido al presente. Y al darle un sentido al presente, le das una perspectiva viable al futuro. Te niegas a pensar que el futuro es necesariamente la aniquilación, que no hay salida, que es la catástrofe, que ya no vamos a sobrevivir, que ahora sí ya no salimos. Porque eso es lo que te ayuda a ordenar tu reflexión sobre el presente, la perspectiva histórica. Claro, tendrás que ayudarte de otras ciencias y de otras reflexiones y de otras ideas, pero la perspectiva histórica en ese sentido es muy importante. Y en ese sentido yo creo que también es muy importante que entendamos que esta reflexión pues tiene que darse en muchos ámbitos, no solo en la academia, sino también en la discusión diaria, ¿no? Yo creo que es importante, como dice Enrique en su libro, romper un poco con el academicismo, ¿no? Y entender la historia más como un juego de relatos que, insisto, tiene que tener rigor, pero que no se quede solo en la academia, ¿no? Sino que se abra lo más posible. Sí, tiene que ser parte de la vida cotidiana de todos. Y no solamente el saber pegado como una costra para los académicos. A mí esa parte me gusta mucho de la divulgación de la historia. Es decir, no es pura acumulación. Sí. Ni siquiera en un museo. Nosotros, en el trabajo que hacemos en el museo, aunque nos queda muy claro qué es la custodia, en primer lugar, pero no es puramente acumulativa. Tiene que tener un sentido. No, claro. Claro, no es exactamente el narrativo literario, pero es el de la narración de las cosas, es el peso simbólico. No, los museos son muy importantes en ese sentido, porque además la gente le gusta ir a ver, a tocar cuando puede, a ver de cerca, ¿no? Sí. Y a descubrir lo que hay más allá de las cosas, ¿no? La gente va a ver cosas a los museos, pero sabe que detrás de las cosas hay mucho. Hay muchas historias. Hay mucho personas que vivieron y que usaron esas cosas o sufrieron esas cosas o usaron o de alguna manera fueron víctimas o se aprovecharon de esas cosas y que eso le despierta mucha inquietud. Entonces yo creo que esa labor de los museos es muy, muy valiosa para socializar esto que estamos hablando de la historia y la reflexión sobre la historia. Por eso creo que tienes una gran responsabilidad y creo que lo has hecho muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero entonces déjame, te provoco un poquito más. ¿Cómo hacerle en un museo para que entre la historia contemporánea? Eso tenemos un problema siempre en los museos. Para mí es más o menos fácil buscar objetos de personajes importantes que vayan de 1950 para atrás. Pero de 1950 para acá, que ya son casi 70 años, me es muy difícil. Son generaciones vivas, todavía es muy complicado hablar de ciertos personajes, hablar de ciertos presidentes, de ciertos funcionarios, pero además también hablar de otro tipo de historia. Yo he querido hacer a un lado la historia como otro tipo de coyuntura, que es la militar, que es de la que se nutrieron nuestros museos, para hacerla de vida civil. Y vida civil no en el sentido de la vida cotidiana, sino la vida civil es la vida de los ciudadanos, la de los debates, etcétera. Pero no encontramos cosas y no es fácil acercarnos a una historia contemporánea de eso. Sí, es muy difícil, es muy difícil, pero se puede. Y ahí está, por ejemplo, el Museo del 68 en Tlatelolco, sí, que yo creo que fue una... Si tú lo vas a ver,
te darás cuenta que es una aventura riesgosa ese museo. ¿Cómo no? Se lo conozco, sí. Pero algo deja, algo ahí late, ¿no? Late y hace latir la conciencia de los mexicanos. Entonces yo creo que la universidad tuvo un acierto con todos los problemas y todas las, digamos, riesgos que puede tener este museo y todas las cosas que a lo mejor para un historiador pueden ser criticables. Creo que fue un acierto. Claro, trata de rescatar la memoria del 68, pero pues la memoria del 68 es ya parte de nuestra historia contemporánea. Sí, por supuesto. Y sigue siendo muy polémica. Pero qué bueno que está ese museo, porque despierta esa inquietud de seguir pensando y seguir encontrando los hilos conductores, ¿no? Tiene el riesgo también de que esa memoria se acartone, ¿no? Y se diga, bueno, es que el 68 fue solo, ¿no?, la represión del 2 de octubre, ¿no?, cuando fue mucho más cosas. Sí, claro. ¿No? Hay propuestas, hay debate, sí, hay muchas más cosas. Sí. Pero ese museo creo que ayuda, puede ayudar a sacarnos de la idea de que solo fue la masacre de Tlatelolco y fue muchas cosas más, ¿no? Y hay que también desmitificar el 68, ¿no? Y desmitificar el 68 quiere decir también encontrarle más lados a la historia del 68, ¿no? Más ángulos distintos a la historia del 68. Por ejemplo, en el 68 en México vivía un momento económico excepcionalmente exitoso, ¿no? ¿Cómo es posible que haya habido una represión tan sangrienta en un momento en que la economía estaba tan bien? Esa es una cosa que tenemos que reflexionar, por ejemplo, ¿no? Que no alude ni responsables, ni víctimas, no, ni desmiente lo que pasó, ni nada, pero nos da un motivo de reflexión. Diferente, claro. Y bueno, es importante lo que tú estás diciendo, y no porque diga que eres más viejo que yo, pero a ti te tocó mucho más cerca el 68 que a mí. Vamos a cerrar con un consejo que nos des a los lectores para acercarnos a la lectura de historia contemporánea. ¿Qué bibliografía nos recomendarías? Bueno, ya hemos hablado aquí de la bibliografía del libro de Enrique Florescano, La función social de la historia, pero yo les diría, empiecen también por leer las novelas históricas, ¿no? Por ejemplo, la de Fernando del Paso, que no es historia contemporánea, pero es una novela histórica. Empiecen por leer... Estás hablando de Noticias del Imperio. Ah, sí. Que digo, no es historia contemporánea, pero yo creo que si lees esa novela, te va a fascinar la historia. Claro, sí, cómo no. Y vas a seguir buscando novelas o libros de historia, y eso te puede llevar a la historia contemporánea. Lean, bueno, de historia contemporánea, pues ya mencionamos varios autores, ¿no? Lorenzo Meyer, Héctor Aguilar Camín, Enrique Florescano, Krause, hay muchos ahí en estudios históricos. Humildemente habemos varios historiadores que se acerquen a tu revista, que se acerquen a la revista contemporánea. ¿Cómo lo pueden consultar, Saúl? Bueno, ahí en el portal de Lina viene la revista que se llama Contemporánea, Contemporánea, que es una manera de atraer la atención, que y verán ahí cosas muy interesantes que me parece que pueden resultar muy atractivas para las nuevas generaciones y para las viejas generaciones. Pues no nos queda más que agradecerte, Saúl, por esta riquísima plática, y doy por terminada esta emisión de Radio INA, que fue posible gracias a tu participación, Saúl Escobar. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evan Nivaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Yo soy Salvador Rueda y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.